¿Qué tal? Buenos días, Esther. Nada, preguntar un poco cómo son las sensaciones del equipo de cara a ese encuentro ante el Real Madrid el sábado. Hola, buenas. Bueno, pues ahora se vienen tres partidos a priori complicados y yo creo que el equipo ha cambiado el chip, es decir, ya estamos en otra dinámica, sabemos que es un partido muy complicado, pero lo afrontamos con, bueno, lo que se dice borrón y cuenta nueva y con ganas de hacerlo bien, porque al final el partido anterior no se hicieron las cosas bien, entonces con ganas de resetear y afrontar el partido como lo que es un partido para ir a disputarle los puntos. Sí, Óscar Martínez, de Radio Marca. Óscar. Sí, quería preguntarte cómo se encuentra la calculadora, ¿no? Es decir, las opciones para escapar de la zona del descenso. ¿Cómo lo veis? ¿Cuáles es que pueden ser las opciones más probables? Y sobre todo ese ánimo, ¿no? Si no decae dentro de lo que se encuentra. Gracias. Hola, a ver, yo no le hago mucho caso a la clasificación. Entendemos que tenemos que ganar los duelos directos y a lo mejor rascar algún punto más. Y ahora mismo, a ver, con tres puntos no saldrías del descenso, pero a ver, estamos a cuatro, o sea, tampoco lo veo muy, muy difícil. Es decir, factible es. Entonces, hay que mirar por nosotras mismas, hacer los deberes y, bueno, pues eso, partido a partido. Adrián Cantal, Cadena Ser. Hola, buenos días, Esther. Yo te quería preguntar, oye, cómo has sentado un poco en el grupo, ¿no? Lo del otro día, que entiendo que desde fuera pudo ser un mazazo después de la anterior victoria, de parecer que estabas ahí tocando la permanencia, un rival directo y además perder el golaveraje. ¿Cómo has sentado eso en el grupo? Y si, bueno, ya descartas que haya secuelas, digamos, en lo que puede quedaros de tocado el equipo. Hola, sí, fue un mazazo, como dices, fue un palo. Yo creo que no nos esperábamos perder y mucho menos perder como se perdió. Se afronta, a ver, pues el lunes sí que veías un equipo que estaba tocado, pero bueno, ya miércoles el equipo empezó, es lo que comentaba antes, cambio de chip, son partidos diferentes, hay que jugar de forma diferente y asumir menos riesgos. Y bueno, pues eso, yo veo el equipo con ganas, al final pues estamos a cuatro puntos, pese a haber perdido contra un rival directo y yo lo veo factible, sinceramente. Eugenio Cobas, ¿de la opinión? Sí, buenos días, Esther. Dices que no hacéis cuentas, pero sí que supongo que sirve de impulso, de motivación, mirar la clasificación y ver que tampoco estáis tan lejos, ¿no? Que son dos partidos y que es perfectamente remontable, ¿no? Supongo que eso también os anima, ¿no?, a seguir adelante. Sí, exactamente. Es que pese a haber empezado mal la liga, esa racha de 8 derrotas, pese a haber perdido puntos bastante importantes, se perdió contra el Betis en casa, se dejaron puntos, bueno, pues al final los números son los que son, estamos a 4 puntos y bueno, es que son dos partidos, nos quedan también rivales directos y ¿por qué no? Se ha demostrado que en esta liga incluso los de abajo le pueden ganar a los de arriba, ¿no? Y nosotras, pues bueno, pues estamos ahí intentándolo y el primer partido es este fin de semana. Carmen Mariñas, de Asnosas. Hola, buenos días. Yo quería preguntar un poco por qué claves que crees que son los puntos que nos paran o mejor plantables de cara a Madrid o incluso ganarles. Gracias. Hola, bueno, sobre todo ser sólidas en defensa, algo que nos faltó el partido anterior, sobre todo eso, solidez defensiva, no cometer errores, no asumir riesgos, entre comillas, tontos y tener mucha frescura a nivel de la creación de juego y ser efectivas arriba, claro. Pepe Torrenti, Cadena Copi. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hablabas antes de que para ti las claves de la permanencia pasan por los duelos directos y decía rascar algún punto en otros partidos. No sé si en esta parte del calendario tan duro que os espera en las próximas jornadas os habéis marcado algún reto de vamos a sumar tantos puntos o preferís tirar de filosofía cholista y de partido a partido. Hola, sí, sinceramente no es que sea filosofía cholista, sino que la realidad es vivir el momento y ahora mismo toca el Real Madrid. No nos marcamos objetivos de decir vamos a sacar tantos puntos en tantas jornadas, pero yo tampoco lo veo tan imposible. El Real Madrid se ha dejado puntos, viene de perder contra el Levante,
con un buen planteamiento de partido, el Atleti, bueno, a la vista está que está perdiendo quizá de más y esos son momentos que hay que aprovecharlos. De Coruña Radio, Sara Gallego. Sí, Sara. Bueno, pues pasamos a Santón para la Televisión de Galicia. Hola, ¿qué tal, Esther? Me gustaría preguntarte un poco si crees que el Real Madrid, con esta aposta que fixo, por exemplo, coa fichaxe de Tera Velleira, está, digamos, moi distanciado de vos como para facer difícil o feito de unha posible sorpresa, e tamén pola volta de Tere a Coruña. Como ves? Hola, buenas. Bueno, sí, la apuesta, sí, claro, está. Ya el año pasado se intentó quizá más por el mercado extranjero y se vio que no acababa de funcionar. Este año todos los fichajes han sido de Liga Iberdrola y bueno, es que Tere es una gran jugadora y bueno, supongo que estará con ganas de venir. No será Abegondo de otros años porque por el límite de aforo y así. Pero bueno, yo creo que sí, a ver, al final no son tontos, apuestan por gente joven, gente que han destacado y Tere hizo una gran campaña el año pasado. Y bueno, yo en el fondo me alegro, me gustaría que estuviera con nosotras, pero me alegro de que le vaya bien las cosas. Óscar Martínez, Radio Marca. Sí, Esther, yo quiero preguntarte por un factor que influye mucho en los partidos, pero que no puedes controlar, que es el público, ¿no? Que haya público, en este caso en el campo 1 de Abegondo, que os empuje, que os sintáis arropadas. ¿Estáis notando precisamente ese calor con la afición, que no puede haber muchos con las normas COVID? Sí, se nota muchísimo. Creo que han habido pocas jornadas con público. Las últimas dos en casa sí que hubo, se notó mucho. Ya lo comenté en una anterior entrevista que hay poca gente, están separados, pero están con los tambores, con el bombo, cantando, animando. Eso te da un impulso y yo lo digo que un equipo no son las que juegan y las que no, es todo. Es aficiones, sensaciones, es campo, es ambiente y en nuestro caso se nota muchísimo y el año pasado se notaba mucho porque siempre estaba la grada llena. Entonces sí que se echa en falta. Carmen Mariñas, Desnosas. Sí, eu quería preguntar un pouco por como viviríades o reencontro tanto vos como Tera Velleira con Misa, e sobre todo tendo en conta que, bueno, xa a vistes na primeira volta, pero agora as veredes en Abegondo. ¿Cómo lo vamos a vivir? No sé, yo en cuanto me calzo las botas ya son rivales, me da igual si han sido compañeras. Yo lo que quiero es ganar y bueno, a ver, es que no sé qué más decir. ¿Alguna pregunta más? Listo, chicos. Muy bien, muchas gracias, Esther. Gracias. Gracias a vosotros. Chao, chao.